Si bien es cierto que hay algunos huracanes que nos nutren de agua, también años totalmente secos. Y eso nos lleva a condiciones totalmente extremas, no solamente desde el punto de vista antropogénico, sino ecológico también. Necesitamos más el contacto de aquellos que toman las decisiones. ¿Quiénes son? Los del gobierno. Todavía hace algunos años, quizás unos 5 a 10, existía un divorcio entre lo que es el tomador de una decisión y el científico. Se ha abierto actualmente una pequeña brecha y esa la ha abierto el CONACYT, en donde está facilitando que los resultados de los científicos tengan la posibilidad de ser tomados en consideración por el sector oficial antes de tener una decisión que no sea en pro de la conservación de nuestros recursos, porque finalmente, corto plazo, mediano plazo o largo plazo, la naturaleza nos va a cobrar lo que hemos estado modificando, destruyendo y en diversos niveles, hasta incluso ser irrecuperables nuestros ambientes. El efecto de entrada del mar al área terrestre ya se ve, por ejemplo, en Tabasco. Todas esas áreas que le ha tomado a la naturaleza crear como 8000 años, y ahora el hombre los ha modificado en menos de 10 años. Esto quiere decir que ya estamos avanzando, que estamos acortando la distancia y el divorcio entre lo que es el sector oficial, tomador de decisiones, y el aspecto científico, el grupo científico. Hay muy buenos elementos, muy buenos científicos, de muchas diversas disciplinas que pueden incidir en estudios integrados en la zona costera. Ese trecho tan grande que existía se ha empezado a cortar, mas no es el suficiente. Necesitamos apoyar a ese sector para ajustar, negociar y equilibrar lo que es el desarrollo económico y la conservación ecológica. Una vez perdida una especie, ya no la podremos recuperar. El incremento de las poblaciones en zona costera es ahora mucho más grande de lo que pudiera ser en áreas continentales. Mucha gente por la fuente de trabajo se va a la zona costera. En esas condiciones, si se hace una educación desde los niños, una educación televisiva, una educación en la escuela, la gente que migre hacia la zona costera llevará el mensaje que debemos de cuidarla. Es difícil creer que a estas alturas que estamos concibiendo no solamente el crecimiento poblacional, sino la disminución de nuestros recursos, vaya a haber una falta de consideración del hombre para conservarlos. Si usted puede ver aquí esta área tan bella, podrá haber visto grupos de niños que los pasean para que convivan con ella, que no deterioren. ¿Y quiénes son los mejores? Los maestros. Como académica, no solamente a nivel personal, sino de todos los colegas, de todas las instituciones académicas, considere el gobierno, todas las instituciones públicas, que estamos a sus órdenes, que todo ese acervo que tenemos de conocimiento en el ambiente puede ser utilizado para hacer un manejo racional y una conservación. Solo falta que se volteen a nuestras instituciones para que dispongan cualquier elemento de académico que incida en nuestros recursos
porque nos falta de estudiar mucho y antes de que vayamos a incidir en ellos para hacer un mal manejo, estamos a su disposición.